El Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar cumple 9 años con esta labor en todo Jalisco. Al menos 234 escuelas y comunidades fueron impactadas en 2018. La directora de Letras para Volar, Patricia Rosas Chávez, rindió su informe de actividades correspondiente al año 2018, con el que dio cuenta de que en el último año se consiguieron difundir más de 748,000 libros que llegaron junto con actividades a 234 escuelas de educación básica y comunidades de distintas regiones que han llegado incluso al vecino estado de Michoacán y que arrojan un resultado general de más de 344,000 niños y jóvenes beneficiados con el fomento de la lectura. Acuden cotidianamente a 234 escuelas primarias, secundarias, hospitales civiles, casas hogar, asociaciones civiles y brigadas comunitarias para brindar su acompañamiento y hacer accesible la tarea de leer. En estos 9 años, un total de 2,150 promotores de lectura han sido capacitados por el programa. Luego de su informe, la directora de Letras para Volar, Patricia Rosas Chávez, dio comienzo a la semana académica Letras para Volar, dedicada a la literacidad y la inclusión, que abordará desde paneles, conferencias magistrales, talleres y seminarios la amplia misión que tienen los encargados de la enseñanza y promoción de la lectura en su quehacer con comunidades plurales, para que su labor con la lectura sea incluyente e integral y donde la lectura se difunda en lenguas originarias y con visible tendencia sociocultural. Tendremos un programa ad hoc a esta reforma con el tema literacidad e inclusión. Pretendemos reconocer y honrar la enorme diversidad que existe en nuestro territorio. Deseamos que las diferencias de clase, etnicidad, género, habilidades físicas o mentales, entre otras, sean conocidas, comprendidas, respetadas, aceptadas e integradas a la sociedad para que ningún mexicano se sienta infeliz por ser diferente. Para ello, es imprescindible la educación, luchar desde nuestro papel de formadores para limitar la marginación, las prácticas de acoso y promover en todo momento los valores de la democracia y la libertad. En esta semana académica Letras para Volar, Literacidad e Inclusión, se abre el espacio para que las prácticas de literacidad contribuyan a mejorar la capacidad de lectoescritura de los estudiantes en entornos coyunturales que obligan a la reflexión y el uso activo de estas habilidades. Por tal motivo, habrá actividades de panelistas relacionadas a la literacidad crítica y mujeres, la educación y sus dilemas, y las lecturas inclusivas para personas con retos físicos o cognitivos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.